Hola, qué gusto saludarlos e invitarlos a que nos acompañen a un recorrido en el Noticiero Gama. Mi nombre es Leonor y les traemos mucha información de parte del Instituto Aberdeen. Comenzaremos escuchando a la maravillosa saxofonista Lucía Solosax, que nos va a interpretar la suite romántica de Robert Planell. ¿Por qué te gusta tocar el saxofón? Pues desde muy chica me interesó mucho el saxofón porque tengo una hermana mayor que en sus escuelas siempre estuvo en la estudiantina y siempre me llevaba cuando pues era chiquita y una vez en una noche colonial escuché una big band y que pues me llamó mucho la atención la música que estaban tocando e interpretando y pues dije, oh, yo quiero oír eso, quiero saber qué es eso. Me acerqué, le dije a mamá que me llevara, por favor, a escuchar ese grupo y vi un instrumento muy grande y brillante y dije, wow, ¿qué es eso? O sea, le pregunté a mamá, ¿cómo se llama? Y me dijo, no, pues es un saxofón. Y yo como que, oh, o sea, me llamó muchísimo la atención y pues de ese momento como que empecé como que a leer de él, a investigar de él y todo. Y una vez mi hermana quiso aprender a tocar el piano, quiso estudiar música y decidió entrar a la Escuela de Iniciación Artística número 1 y mi mamá me preguntó que si yo quería también entrar a aprender a tocar el piano. Yo le dije que no, que yo no quería tocar el piano, que yo quería tocar el saxofón. Y pues mi mamá se espantó porque dijo, ¿cómo el saxofón? Si todos tocamos el piano, ¿qué te pasa? Y yo como que no, yo quiero tocar el saxofón, es lo que me llama la atención, pues quiero aprenderlo. Y pues entré a la escuela, concursé y me quedé. Y pues mamá me quería comprar como que un saxofón medio sencillito y así, nada más para ver si sí me gustaba, si no, pues ya tirarlo. Y la convencí de que no, que yo quería un buen saxofón y me compró este saxofón que es un Jazz 275 de la marca Yamaha para principiantes, bueno, para estudiantes, para el estudio. No es profesional ni nada, es un saxofón normal, sencillo para estudio.
y me lo compró, hizo el gasto y dijo, bueno, a ver qué pasa. Y me gustó mucho, de verdad, que me interesó mucho, empecé a estudiar y pues me di cuenta que eso era lo que me gustaba hacer, eso era lo que me ponía feliz y pues decidí seguir en esta carrera musical. Y bueno, este saxofón es un saxofón alto, que tiene una, bueno, se compone por una campana, es el cuerpo del saxofón, tiene sus llaves, este tiene un rango de tres octavas, este que se ve aquí es el cuello o tudel, traigo una boquilla que, bueno, es Selmer, esta parte de acá, esta, es la caña, que es de bambú, yo uso las del 2.5, que son más blandas, y bueno, esta abrazadera que traigo es de madera, normalmente son de metal, puede haber de oro, de plata, pero a mí me gusta el sonido que emite esta boquilla de madera. Me dijiste que te hacía muy feliz, ¿qué sientes exactamente cuando tocas el saxofón? Pues depende mucho de la pieza, pero bueno, no, a mí lo que me gusta del saxofón también es que con él puedo transmitir mis emociones y mis sentimientos. Me olvido de lo que soy, yo creo que uno cuando toca su instrumento, cuando está haciendo música, tiene que olvidarse de lo que es, olvidarse de respirar, olvidarse de todo lo demás y ser música, o sentir la música. Entonces yo me siento muy bien, o sea, es mi pasión hacer esto y me siento muy segura cuando toco el saxofón, me siento segura de mí misma y me pone muy feliz tocar. ¿Dónde estudias? Bueno, actualmente estoy estudiando en la Facultad de Música de la UNAM, en el área infantil, que es el CIM, Centro de Iniciación Musical, en el noveno grado, y este año pienso concursar para el propedéutico. ¿Qué es el propedéutico? Ah, bueno, pues el propedéutico es como la preparatoria de la música, que bueno, normalmente son 3 años, claro, pues depende de tu nivel, puedes ir haciendo menos o a veces haces más, y es a partir de los 15 años, de los 15 en adelante ya puedes entrar al propedéutico. ¿Te gustaría ejercer tu profesión en música? Sí, sí, yo quiero, bueno, mi objetivo ahorita es hacer la licenciatura y todo, y si se puede una maestría o un doctorado en música, es lo que quiero hacer. De hecho, este año pienso, como estoy en tercero de secundaria, pienso concursar en el examen del COMIPENS para poder pasar a una preparatoria de la UNAM y tener pues como un pase directo a la carrera de música. Qué gran noticia, de hecho, más adelante hablaremos sobre eso. Así que quédate, escúchalo. ¿Qué te parece si para despedirte nos tocas alguna otra pieza de tu elección? Claro que sí. Bueno, nosotros como adolescentes nos preocupamos mucho por nuestro futuro y entonces surge una pregunta, ¿qué haremos después de la secundaria? Para esto nos acompaña Sofía y profundizar el tema sobre los estudios medio superior.
Yo creo que el entrar a la prepa es un paso muy importante en nuestras vidas, ya que es como el primer indicio que te dice qué es lo que en realidad quieres hacer con ella. Entonces, yo creo que es muy importante que todos consideren muy bien sus opciones y que sepan a dónde se quieren ir y qué es a lo que se quieren dedicar, porque hay muchas opciones que tienen opciones para carreras técnicas, y si eso es lo que te interesa, pues tienes que ver en un instructivo que te deben dar en tu escuela la dirección o tus maestros de formación cívica, y tienes que tomar en cuenta también el promedio que llevas y más o menos cuántos aciertos crees tener en el examen, porque con eso es si entras a tu primera opción o a las que siguen. Para eso tienes que hacer un preregistro en la página de www.comipems.org.mx. Es hasta el 19 de febrero, y el registro, que ya es después de que hiciste todos los trámites que te piden ahí, es del 26 de febrero al 10 de marzo. Eso es para entregar tus papeles y cosas así, dependiendo de la primera letra de tu primer apellido. Y pues con esto puedes ver como a qué prepa te interesaría entrar, y yo creo que es algo muy importante. Muchas gracias por la información. Y a continuación, Alan nos hablará de los premios Nobel a través del testamento que dejó Alfred Nobel. Bueno, el premio Nobel es un reconocimiento a una investigación hecha por un grupo de personas o solo por uno, que se les da por su avance a la humanidad. Hay varios premios Nobel de literatura, como el de física, el de química, el de economía, el de literatura y también el de medicina. Como por ejemplo, también el último premio Nobel de literatura se lo dieron a Svetlana Alexievich, la cual lo ganó por su obra, la cual es una combinación entre novela y reportaje. Svetlana nació en Ucrania, hija de un padre militar, para después trasladarse a Bielorrusia, donde estudió reportaje en la Universidad de Minsk. La primera obra de Svetlana la escribe en 1983, pero es publicada hasta 1985 a causa de cierta represión en su país, titulada La guerra no tiene rostro de mujer, que retrata y cuenta varios testimonios de justamente las mujeres que participaron en la Segunda Guerra Mundial en el frente soviético. Le sigue Ataúdes de Zinc o Los chicos de Zinc, publicada en 1989, que también justamente retrata con testimonios a las madres, hijas de soldados que fueron a la guerra de Afganistán. Le sigue Cautivos de la Muerte, que trata sobre aquellos que no aguantaron a la tragedia o a la dramática caída del régimen soviético y se suicidaron. Bueno, y una de las más reconocidas y por la cual muchos dicen que ganó el premio Nobel es la Voces de Chernobyl, publicada en 1997. Que justamente habla sobre aquellos que se sacrificaron y estuvieron en la tragedia nuclear de Chernobyl. Bueno, y con su última obra, El final del Homo Sovieticus, que retrata a todos aquellos que vivieron la dramática caída del utópico Estado comunista soviético. Bueno, y ese ha sido el último premio Nobel de Literatura, en el 2015. Muchas gracias por la información. En otras secciones nos han preguntado qué podemos hacer para cuidar nuestra salud como adolescentes, pues
Todas las decisiones que tomemos a esta edad influyen en nuestro futuro, y para esto hablaremos con Maru sobre el tema. Sí, pues mira, yo creo que ahorita en adolescencia tenemos como, podemos tener muchos problemas de salud porque pues nos gusta ir de fiestas, tomar, fumar o pues muchos se drogan. Entonces yo pienso que eso está como muy mal porque pues estamos como muy jóvenes y debemos aprovechar la vida pero haciendo otras cosas, como practicar algún deporte o hacer alguna actividad. Y pues yo en lo personal me gustan mucho los deportes porque como tengo hermanos mayores, siempre son como muy rudos conmigo y estoy acostumbrada a eso, pero por los horarios nunca he podido practicar alguno. Entonces mejor me metí al gimnasio y pues ya ahí obviamente los instructores me enseñaban como qué tipo de ejercicios tenía que hacer o la alimentación que debía llevar. Y pues al principio, cuando le dije a mi mamá que quería entrar, tenía como miedo porque estaba muy pequeña. Entonces me dijo que me esperara porque mi cuerpo aún no estaba acostumbrado. Entonces ya fuimos y preguntamos como si podía meterme. Y primero me hicieron como un examen para ver mi condición física y todo eso. Y ya me preguntaron cuántos años tenía. Y dijeron que a partir de los 15 en adelante te podías meter. Y pues ahorita llevo como 8 meses y sí he visto como muchos cambios, porque desde que cambié mi alimentación ya no me enfermo. O sea, pasé como casi un año sin enfermarme así de nada, y cuando me enfermo me dura como 4 días. Y pues eso está padre porque tengo como más energías y hago más cosas. Y pues en la alimentación yo digo que no tienes que hacer dieta. O sea, no es necesaria la dieta, porque pues uno tiene que vivir de todos los alimentos, porque si no, pues ya el organismo no reacciona bien. Entonces, con que combines de todo, sea balanceado y pues en cantidades pequeñas, y hagas con muchas comidas al día, eso está bien. Y pues ya, o sea, no a fuerzas tienes que ir al gimnasio y todo. Con que hagas un deporte, tu favorito, o bailes, y pues ya, que estés como activo. ¿Qué tal? Ya escucharon, ya vieron aquí a los chicos, como vieron, esto es particular. Por supuesto que pues nos ha encantado tener una gran variedad, desde datos importantes como esta muestra de acerca del amor, el gusto, la pasión con la que interpreta nuestra amiga, ¿no? Pero yo me gustaría empezar, aprovechando que tienes el micro de aquel lado, es una parte donde todos los chicos que nos visitan pues nos hacen llegar sus saludos a sus familiares, a sus seres queridos, así es que aprovecha las cámaras y si quieres hacer llegar algún comentario final, alguna dedicatoria, por favor. Sí, bueno, quería mandar saludos a mis papás, a mis hermanos y a mi mejor amigo que se llama Omar. Te quiero. Ok, ¿nos repites tu nombre, por favor? Sí. Soy Maru San Luis. Maru, y de este lado, por favor. Yo soy Leonor y quisiera mandar un saludo hacia el Instituto Aberdeen, a mis maestros, y porque creo que han tenido una parte muy esencial en mi formación, también a mi familia, y ya, eso es todo. Ok, por favor, de este lado. Bueno, yo soy Lucía Solosax y bueno, yo quiero agradecer a mis papás y sobre todo a mi mamá que siempre me ha apoyado en mi carrera musical y bueno, a mi gato que quiero mucho y pues ya. ¿Cómo se llama tu gato? Mariana. Ok. Bueno, yo soy Sofía y yo quiero agradecerle también a mis papás porque han sido muy importantes para mí, también a mi hermano y pues por supuesto al Instituto Aberdeen en general, a mis compañeros y a mis amigos. Por favor. Bueno, yo soy Alan y quiero hacer un saludo a tanto a mis padres como a la escuela, al Instituto Aberdeen, que han influido bastante en mi formación.
Bien, pues ya los escucharon, chicos, pues obviamente no nos resta más que agradecerlos por haber participado hoy en día y por supuesto, pues no me queda más que agradecer también al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director de Escuelas Secundarias Técnicas en el Distrito Federal, porque nos da la oportunidad de llevar a cabo este y otros programas, a todos mis compañeros de DGES Media y por supuesto a ustedes que ven este programa a través de DGES TV, que te ve aprendiendo. Chicos, despídanse, estuve hoy con los chicos del colegio. No se escuchó. Estuve con los chicos del colegio. Gracias y hasta la próxima.